Dios les bendiga a todos mis hermanos que se están conectando esta tarde a este servicio de bendición en vivo aquí en Iglesia Pirámide, de Schena. Les pedimos a mis hermanos que puedan ir compartiendo la bendición, este servicio para la gloria del Señor. Dios bendiga a todos los hermanos que están conectando, esperando, mi hermano, que este día podamos gozarnos en la presencia del Señor, mi hermano amado. Dios bendiga a nuestra hermana Juana Toro, a mi hermana Nemi, está conectando, nuestra hermana Alicia Bello, nuestro hermano Majatudillo, nuestro hermano Rodrigo, nuestra hermana Verónica de Calama, Dios les bendiga, mi hermano. Nuestro hermano Bastián, bendición, dice Dios le bendiga, hermano Bastián, que Dios le siga ayudando a nuestro hermano Manuel. Estamos etiquetando unos poquitos hermanos. Dios bendiga a hermana que ha llegado a la iglesia, justo a nuestra hermana Sandra Encina, a nuestra hermana Loreto, nuestra hermana Maggi, Dios bendiga a las Dorquitas, nuestra hermana Judy. Dios les bendiga, mi hermano, compartan la bendición. Estamos a minutito de comenzar el servicio para la gloria del Señor. Que el Señor les bendiga, hermano. Amén. Sean bienvenidos a la casa del Señor un día más. Amén, gracias, Señor. Nos vemos un poquito, hermano, porque respetando las leyes del gobierno que tenemos que ser 10, porque pasamos a la fase 2. Así entonces es, tenemos, Señor, que ser 10 hermanos que tienen que haber dentro de la iglesia. Pero contento y gozoso de poder reunirnos un día más en la casa del Señor. Así es, Señor. A poder oír palabras de bendición, a poder recibir una presencia divina de parte de nuestro Señor. Sabemos, hermano, que Dios habita en el corazón del hombre y la mujer que le quiere recibir y que quiere aceptar a Cristo como su único Salvador. Amén. Pero también es necesario que podamos unirnos para poder decir en grupo a nuestro Señor, sí, y también, Señor, poder alabarle con alabanza y poder glorificar el nombre del Señor. Amén. Sean bienvenidos este día de hoy, mi hermano, que están en el Facebook también. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes que este día de hoy se están conectando. Que la presencia del Espíritu Santo, mi hermano, pueda llegar allí a su hogar. Amén. Y para ello vamos a orar primero que nada y le vamos a pedirle, Amén, a Dios que pueda tomar el control y el dominio de todo lo que se va a hacer este día de hoy. Amén. Sabemos, hermano, que sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. Sabemos, hermano, que realmente nosotros, como hombres, como mujeres, dentro de nuestra vida, si nosotros, hermano, no encomendamos nuestra vida a Dios, nosotros solamente somos un montón de carne. Así solamente es, somos un montón de tierra hecho con la mano de nuestro Dios. Pero lo que Dios quiere es que nosotros seamos un corazón adorador, Amén, que seamos un hombre y una mujer agradecido con Dios, que podamos, Amén, realmente, sí, sí, expresarle nuestro agradecimiento a la Deidad de nuestro Señor. Y por eso le voy a pedirle que nos pongamos de pie, porque vamos a orarle al Señor para que Dios pueda tomar el control y pedirle a Dios que pueda administrar este día de hoy conforme su voluntad sea, conforme lo que Dios quiera hacer entre medio de nuestras vidas. Sabemos, hermano, que el Espíritu Santo no lo vemos, pero nosotros lo sentimos. El Espíritu Santo, que Jesucristo, cuando ascendió a la presencia del Padre, dijo: me voy, pero quedará un Consolador, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y a Él en este día de hoy le vamos a pedirle que pueda tomar el control y el dominio de todo lo que sea. Padre Celestial, en esta hora, delante de su presencia, Señor amado, inclinamos nuestro rostro. Padre Celestial, usted conoce nuestra vida, conoce nuestro corazón. Amén, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, le pedimos, Señor, que este día de hoy pueda usted estar administrando nuestras vidas. Que este día de hoy, Espíritu Santo, pueda ser su presencia, Señor amado, la que pueda llenar los corazones, Señor amado, amén, de sus, amén, hijos en este día. Señor, por favor, le pedimos que sea usted, Padre Celestial, administrando en este servicio. Amén, nosotros, Señor amado, sin usted no somos nada. Señor, por favor, le pedimos que perdone nuestra falta, que perdone nuestros errores, que perdone todo lo malo, Señor amado, que hemos cometido durante el día, Señor. Déjenos limpios, Señor, para poder bendecirle. Déjenos limpios, Señor, para poder honrarle.
tarde, Señor amado, que las alabanzas, que la oración, que el clamor, Señor amado, de nuestros labios pueda llegar a su presencia, Señor amado, como un perfume agradable en este día de hoy. Espíritu Santo, por favor, le pedimos, Señor amado, que usted derrame esa presencia en medio nuestro. Amén, Señor amado, que usted toque los corazones de sus hijos. Así, Señor, por favor, que en este día toda potestad inmunda en el nombre de Jesús sea reprendida en este lugar. Amén, y sea Señor. Usted, Espíritu Santo, administrando, por favor. Espíritu Santo, sea usted, por favor, en este día. Señor, llenando cada corazón, llenando cada vida, por favor, Señor, en esta hora, sea usted entrando en nuestra vida, por favor, Señor. Amén. Sabemos, Señor amado, que sin su presencia no somos nada. Sabemos, Señor amado, que nosotros, Señor amado, dependemos solamente de usted. Espíritu Santo, en esta hora, derrame esa presencia, Señor, derrame en nuestras vidas. Señor, que venimos necesitando, usted conoce, Señor, cada corazón, Señor, conoce, Señor, cada necesidad, Señor, usted conoce cada uno de sus hijos, se ha llegado a este lugar, Señor, usted conoce sus pensamientos, y en esta hora, por favor, Espíritu Santo, sea usted administrando cada pensamiento, Señor, que en esta hora, su poder, Señor, sea tocando cada corazón. Amén. Señor amado, no le vemos, Señor amado, pero sabemos que usted está en medio nuestro, Espíritu Santo. Señor amado, vamos a comenzar este servicio, Señor, para bendecir su nombre, Señor, para bendecir su presencia. Espíritu Santo, queremos este día de hoy bendecir una vez más, Señor. Este día de hoy, Espíritu Santo, queremos una vez más, Señor, gozarnos con su presencia. Señor, queremos llenar nuestras vidas espirituales, Señor. Señor, sea usted administrando, Señor, lo que vamos a hacer. Dice su palabra, Señor, que donde hubieren dos o tres reunidos en su nombre, usted está en medio nuestro, Señor. Y en esta hora, Señor, es un más de la promesa, Señor, y sea usted en cada corazón, por favor. Señor, ha venido a conocerle, Señor amado. Sea usted derramando presencia en su vida. Señor, que ha venido, Señor amado, por alguna enfermedad, sea usted sanando en este día de hoy. Y si alguno, Padre mío, está con incredulidad, en el nombre, Señor, sea usted reprendiendo toda potestad inmunda, Señor amado. Que solamente en este día podamos glorificarle a usted. Que solamente en este día, Señor, podamos alimentarlo de su presencia. Que solamente este día, Señor, podamos llenar nuestra lámpara, Señor amado, de ese aceite. Amén. Gracias le damos, bendito Dios, por todo lo que hace. Gracias le damos, Señor, por todo lo que va a hacer. Gracias le damos, Señor amado, porque sabemos que si nosotros abrimos nuestro corazón a su presencia, usted, Señor, va a derramar gracia en nuestra vida. Amén. Señor amado, sea usted administrando en este día de hoy. Sea usted, por favor, Espíritu Santo, administrando. Y cada petición, cada necesidad que este día de hoy hagan ellos, sus hijos, sea usted, Padre mío, respondiendo este día de hoy. Amén. Gracias le damos, Señor. Y comenzamos este servicio bajo la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Les invito a dar glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga en este día de hoy. Amén. Somos poquitos los hermanos que habemos dentro de la iglesia. Pero lo más importante, tomen asiento. Lo más importante es que puedan ustedes abrir su corazón para poder recibir la presencia del Espíritu Santo. Amén. Sabemos, hermanos, que a lo mejor no le vemos. No le vemos a esa deidad. Dejó en esta tierra. Ayúdanos, Señor. Pero cuando Él dijo que Él estaría con nosotros, amén, es una palabra de fe, una palabra que nosotros tenemos así que tener es, y amén, confiar y creerlas en nuestra vida, que el Espíritu Santo realmente está en todo momento con nosotros. Así.
allí en su hogar, mi hermano, donde usted está, a lo mejor está tomando once, a lo mejor está haciendo cualquier cosita, pero en este día de hoy también la palabra va a llegar a su vida. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es omnipresente y está en todo lugar. Amén, amén, Señor. Donde el hombre y la mujer necesita a Cristo, allí está el Espíritu Santo esperando que nosotros solamente abramos nuestro corazón para que Él empiece a ministrar. Por eso en este día de hoy, mire, vamos a cantarle una alabanza al Señor para que podamos glorificar el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Presten un himnario a los hermanitos nuevos para que puedan... También sí que hay un nario por ahí. Amén, amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, que están en su hogar también compartiendo este servicio. Los invito para que compartan este servicio en este día de hoy. Mi hermana Maggie, ¿qué alabanza hace esa noche? Abre gloria. Amén. 193. Vamos a cantar una alabanza al Señor. Honra y gloria, es bien bonita esta alabanza. Honra y gloria al Padre Eterno y a su Hijo Unigénito Dios. ¿Cuántos creen que el Padre, cuando mandó a su Hijo, fue para poder darnos la salvación a cada uno de nosotros? Amén. Así es, Señor. Amén. Thank you.
Señor. Porque se haya rendido. Amén. Nosotros le damos la gloria a Dios porque nosotros también estamos rendidos Amén. Delante de la presencia de Dios. Amén. Porque sin Dios nosotros no somos nada. Amén. Por eso nosotros le entregamos toda la honra, toda la gloria a nuestro Amén. Dios. Amén. Bendito porque Dios. Su amor es tan grande para con nosotros que nosotros, mi hermano, no siendo digno ni merecedor, Dios entregó a su Hijo para poder darle una salvación a nosotros. Amén. Imagínense qué grande el amor de Dios para nuestra vida, que nosotros, mi hermano, no siendo pecadores, siendo faltos, todos los días le fallamos a Dios. Amén. Pero todos los días Dios renueva su misericordia para con nosotros. Bendito Dios. Es tan grande el amor de Dios para con nuestra vida que día a día Dios renueva su misericordia para poder nosotros tener esa oportunidad
de llegar un día delante la presencia de Dios. Sí, Señor. Dios bendiga a mis hermanos que se están conectando en este día de hoy a través de Facebook. Tenemos que estar transmitiendo así, mi hermano, trabajando en la obra del Señor, porque tenemos que respetar realmente las leyes terrenales. Amén. La palabra del Señor nos enseña en distintas partes que nosotros tenemos que someternos a la autoridad. Amén. Y si nosotros no respetamos a las autoridades terrenales, ¿cómo nosotros vamos a hablar de la palabra del Señor? Entonces tenemos que ser realmente correcto para poder predicar la palabra del Señor. Pero sabemos, mi hermano, que usted está allí en Facebook, está compartiendo también, porque usted tiene que ser partícipe de esta gran bendición. Usted tiene que compartir ahí donde se dice compartir, comparta. Porque a lo mejor hay mucha necesidad. A lo mejor alguien está con depresión, a lo mejor alguien está enfermo y está necesitando oír una palabra de bendición. Y justo usted compartió y esa persona pasó por el Facebook y dio la predicación. Y en ese mismo instante, cuando Dios le dice, Cristo te ama, Cristo entregó su vida por ti, búscale quien te pueda ser hallado. Y ellos van a oír esa palabra que Cristo le ama y ellos van a empezar a buscar esa bendición. Amén, Señor. Pero muchos que no entienden, mi hermano, que realmente Cristo entregó su vida. ¿Cuántos día a día conversan con esa deidad preciosa que está ahí pendiente que nosotros doblemos nuestra rodilla en nuestro hogar, podamos encomendar nuestra vida, nuestro agradecimiento, nuestra actitud, nuestro defecto, nuestro problema, nuestra ansiedad, nuestra alegría, nuestra tristeza a lo más hermoso que es el Espíritu Santo? Lucas capítulo 11. Ayúdalo, Señor, bendito Dios. Mire qué hermoso, qué hermoso. Hermano nuevo, mi hermano, si está en el Facebook, dice este mensaje que es maravilloso, dice. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Mire de lo que la palabra del Señor nos pedía. Bendito Dios. Lo ponemos de pie y vamos a darle comienzo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre del cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dános hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Mire, vamos al versículo 4, dice, y perdónanos nuestro pecado, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Padre celestial, en esta hora, Señor, Espíritu Santo, delante de su presencia nuevamente, Señor, inclinamos nuestro rostro. Señor, hemos leído una parte de esta palabra hermosa, en la cual, Padre mío, sus discípulos le piden que usted le enseñe a orar. Lo cual nosotros también, Señor, en esta hora le pedimos, Señor, que nos enseñe a orar. Y usted, Señor mío, a través de su presencia, que nosotros, Señor amado, día a día tenemos que orar, que día a día nosotros tenemos que agradecerle, Señor, que día a día nosotros tenemos que tener una comunión con su presencia. Señor, que esta palabra pueda ser de edificación, que esta palabra, Señor, pueda ser de enseñanza a nuestra vida, que esta palabra, Señor, nos pueda abrir el camino, Señor, para poder llegar a esa intimidad que usted quiere que nosotros tengamos con su presencia. Gracias por este hermoso mensaje, Señor, y le vamos
vamos a darle la exhortación bajo su voluntad, bajo su presencia, bajo lo que usted ponga en mis labios, Señor amado. Y bendiga a todos los corazones, Señor, que están en este día de hoy conectados, los que estamos aquí en la iglesia, que esta palabra, Señor, pueda traspasar fronteras, que pueda llegar allí donde está la necesidad, Señor, porque muchos quieren orar a su presencia, pero muchas veces no saben, Señor, cómo expresarse. Bendiga este mensaje en nuestras vidas y bendiga, Señor amado, a cada oyente que va a oír esta palabra. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que nos da. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tomen asiento. Dice la palabra del Señor. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a su discípulo. Mi hermano, nosotros que hemos venido a los caminos del Señor y hemos recibido a Cristo en nuestra vida. Y hemos recibido, miren, miren qué hermoso lo que Jesucristo hizo en el madero de la cruz cuando fue crucificado. Gloria a Dios. Él tuvo que pagar el precio para poder nosotros tener una comunión y una conversación directa a la presencia de Dios donde está Jesucristo y Él puede interceder por nosotros. En el Antiguo Testamento, mi hermano, hay muchos libros de la Biblia donde habla de Jesucristo como Mesías, donde habla de lo que Jesucristo iba a hacer, que iba a ser crucificado como un cordero inmolado. Bendito Dios. Tenemos en Isaías, tenemos en Jeremías, tenemos en Ezequiel, tenemos los Salmos. Ayúdanos, Señor. Amén. Habla de Jesucristo. Y aquí Jesucristo está enseñándole a sus discípulos a orar. Amén. Bendito Dios. Y en este tiempo nos está enseñando a nosotros cómo nosotros tenemos que ir a la presencia de Dios. Amén. ¿Sabe que del momento más hermoso de cuando Jesucristo entregó su vida por nosotros y al tercer día resucitando de entre los muertos va y se le aparece a sus discípulos? Cuando empezó a trabajar la iglesia espiritual, cuando se formó la novia, fue cuando Jesucristo volvió de la muerte, venciendo al pecado, venciendo al Hades, vino y le dijo a sus discípulos. Ayúdame, Señor. Cuando Él sopló ese aliento de vida, el Espíritu dentro de ellos. Sí, Señor. Y en la vida, Jesucristo empieza a ministrar a través del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Los libra de la muerte. Amén. Los libra del peligro. Nos quita la angustia, nos quita la tristeza, nos quita la enfermedad. Amén. Porque Jesucristo llevó todo. Sí, acostado, Señor, en sus hombros. Sí, amén. Enfermedad, pecado, todo. Solamente Él quiere que nosotros, mi hermano, podamos entregarle nuestra necesidad a Él. Amén. Así es, Señor. Amén. Solamente Él quiere que nosotros abramos nuestro corazón y decirle: Señor Jesús, yo te recibo en mi vida como mi único Señor, como mi único Salvador. Te digo, Señor, que tú entres en mi corazón para que tú seas administrando mi vida. Sí, amén. Y viene el Espíritu Santo y empieza a entrar en su corazón. Y viene el Espíritu Santo y lo mueve y le dice: ¿sabes qué? Hay una necesidad dentro de la iglesia. Hay una necesidad dentro de ti que tienes que orar tu día para orar. Así es, Señor. Que usted ha entregado a mi vida. Gracias, Señor, que usted ha guardado lo mío de todo mal. Amén. Es ahí donde viene administrando el Espíritu Santo dentro de nuestro ser. Y empieza el Espíritu Santo a usted a llevarlo a una oración. Amén, gloria a Dios. Donde el Espíritu Santo empieza a ministrar y usted en su hogar a lo mejor está cocinando, a lo mejor está en su trabajo y empieza a conversar con la presencia del Espíritu Santo. Y empieza: Señor, le doy gracias, Señor, porque mi esposa está bien. Amén. Señor, le doy gracias porque mis hijos están bien, Señor. Y uno empieza a conversar con el Espíritu Santo. ¿Y sabe lo que está haciendo ahí? Uno está entregando esa oración. Amén.
Amén. Oración significa conversar con la presencia amén, de Dios. Amén. Oración significa tener una comunión con el Espíritu Santo. Bendito oración Dios. Significa que usted día a día anda con alguien al lado suyo, acompañado, y usted le está conversando. Así es, Señor. Y cuando nosotros tenemos una necesidad dentro de nuestra vida, nosotros vamos y lo encerramos a lo mejor en nuestro hogar, en nuestro cuarto, en nuestra pieza, y empezamos a decirle: Señor, mira la necesidad que tengo, Señor, tengo este problema, amén. Señor, y necesito que usted, por favor, Señor, me solucione este problema. Ayúdanos, Señor. Pero para todo ello tenemos que tener fe. Amén. Para ello, hermano, nosotros tenemos que tener una fe, porque dice que nosotros, mi hermano, tenemos que tener una fe genuina para poder ir en una oración a la presencia de Dios. Amén. ¿Sabe que en el libro de Daniel, Daniel cuando vio que el pueblo estaba cautivo, que había caído cautivo, Daniel empezó a orar? Daniel empezó a buscar a Dios, empezó a buscarlo en una intimidad. Y duró 21 días orando. Y como su oración estaba ahí, y estaba, oraba, y le pedía: Señor, liberta al pueblo. Señor, por favor, te pido por este pueblo, guárdalo. A lo mejor nosotros oramos 5 minutos, 10 minutos, y nos aburrimos de orar. Ayúdanos, Señor. Y muchas veces pensamos que Dios no los oye. Es ahí donde nos está faltando la fe. Por eso los discípulos le decían: Padre Jesús, enséñanos a orar. Amén. Y Jesucristo puso un ejemplo cómo ellos tienen que orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es una expresión como nosotros tenemos que referirnos a la deidad del Padre. Amén. Daniel cuando empezó a orar, mi hermano, ¿sabe lo que pasó? Que cuando Dios sabía que iba a orar y no se iba a dejar de orar hasta que Dios le respondiera, Dios mandó al ángel Gabriel que le trajera la respuesta a su petición, a su oración. Bendito Dios. Pero en el segundo cielo el enemigo, como sabía que tenía que traer una bendición, una respuesta, fue y se quiso interponer y quiso hacerle lucha al ángel. Y por eso se demoró tanto la respuesta, porque en el segundo cielo había una lucha entre ángeles de Jehová y los ángeles del enemigo. Sí, amén, sí, amén, sí. Amén. Tuvo que venir el ángel Miguel a poder ayudarle para que vencieran y pudieran pasar y traerle la respuesta a la oración. Amén. ¿Cuántos de nosotros tenemos necesidad? Amén, amén. ¿Cuántos de nosotros queremos que Dios nos responda? Dios. Es ahí donde en este día de hoy nos está enseñando el Señor cómo tenemos que orar, cómo tenemos que clamar con una fe genuina. No descansar, no flaquear en nuestra fe cuando empezamos a pedirle a Dios. ¿Sabe que muchas veces nosotros decimos: Pastor, puede orar por mí, tengo una necesidad? Amén, el pastor ora por su necesidad. Pero ¿sabe lo que Dios quiere? Dios quiere que usted le conozca la presencia, amén, del Espíritu, amén, Santo. Por eso a lo mejor usted está pasando por la prueba. Así es. Porque Dios quiere tener más intimidad con usted. Dios quiere que usted pueda despojar su corazón delante de la presencia de Dios. Por eso muchas veces a lo mejor vamos a tener la prueba dentro de nuestras vidas. Van a pasar días y no vamos a tener respuesta. Pero ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que nosotros podamos humillarnos delante de su presencia y podamos conocer realmente al Espíritu Santo que quiere administrar dentro de nuestra vida. Bendito eres, Señor. ¿Cómo vamos a conocer al Espíritu Santo si no le estamos dando media hora de oración? ¿Cómo vamos a conocer la presencia de Dios en nuestra vida si no le estamos dando el tiempo que Dios quiere que le demos? Por eso muchos quedan en el camino. Porque vienen y solamente quieren que uno ore por ellos, pero no quieren buscar esa intimidad que el Espíritu Santo quiere darles a conocer el poder realmente sobrenatural que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Ayúdanos, Señor. Daniel oró 21 días. Se guardó. Bendito Dios.
pasó hambre. ¿Por qué? Porque no quería comer. Quería estar ahí, solamente él quería que Dios le respondiera. Pero cuando Dios sabía que él estaba orando, le dijo a Gabriel: anda y llévale la respuesta. Y cuando el ángel Gabriel venía y traía la respuesta, en el segundo cielo los demonios se interpusieron para que él no pasara. Imagínense la batalla que se armó para traer una respuesta. Amén. Amén. ¿Usted quiere respuesta en su vida? Amén. Busque esa intimidad con el Espíritu Santo. Amén. ¿Sabe que cuando nosotros, mi hermano, estamos orando, viene el enemigo, pone sueños en nuestra vida? Pone pensamiento, pone distracción y nosotros empezamos a distraerlo. Señor, puedo orar, Señor, ¿qué me pasa? Me cuesta, Señor. Me estoy quedando dormido, Señor, orando. Es porque el enemigo no quiere que usted vaya a tener una intimidad con el Espíritu Santo y empieza a ponerle estorbo dentro de su vida para que usted no pueda orar. Bendito Dios. Pero usted cuando vence, y cuando ora, y cuando logra vencer, mire, mire el Espíritu Santo cuando está al lado suyo, viene y está viendo que usted está luchando en la oración, y usted está venciendo. Viene el Espíritu Santo y manda a los ángeles y le dicen: saquen esos demonios que quieren interrumpir la oración. Y empiezan a sacar todos esos demonios que están a su alrededor. Y viene el Espíritu Santo, cubre y permite que usted pueda orar. Amén. Y cuando está orando, está sintiendo esa presencia. Amén, así es. Es porque el Espíritu Santo está derramando gracias sobre su vida. Gloria a Dios. ¿Sabe para qué? Porque el Espíritu Santo realmente quiere que nosotros le conozcamos. Por eso Jesucristo, cuando ascendió a la presencia del Padre, le dijo a sus discípulos, y son invertidos en el poder del Espíritu Santo. Amén. Y Él los sopló, y cuando los sopló, el Espíritu Santo quedó dentro de ellos. Y les dijo: no se muevan del lugar donde están hasta que venga el Espíritu Santo y los llene. Y saben que cuando ellos tuvieron, mire, había más de 500 personas. Pasaron 10 días y 380 personas, más o menos, se aburrieron y se fueron, separaron, pero quedaron como 120 orando, confiando en lo que Jesucristo le había dicho. Amén. Y cuando ellos se quedaron ahí orando, tuvieron orando como 10 días sin cesar, noche y día, oraban, oraban y oraban. Y vino el poder del Espíritu Santo y cayó sobre ellos. Amén. Y cuando cayó sobre ellos, empezaron a hablar nuevas lenguas, empezaron a sentir una presencia sobrenatural en su vida. Y ahí cuando ellos se pararon y pudieron salir, y en el nombre de Jesús empezaron a echar fuera demonios, en el nombre de Jesús empezaron a sanar, en el nombre de Jesús reprendían potestades. Y ese espíritu todavía está en medio de esta humanidad. Esa presencia del Espíritu Santo, mi hermano, mi hermana, todavía rodea esta tierra. Amén. Aunque hay maldad, aunque hay homicidio, aunque hay violaciones, aunque hay terrorismo, pero el Espíritu Santo todavía está. ¿Sabe para qué? Para poder entrar en su vida. Amén. Y darle la oportunidad a la salvación. Sí, Señor. Bendito Dios. El enemigo, mi hermano, lo único que quiere es que nuestra vida sea perdida y que se vaya a un infierno. Ayúdenos. Porque Jesucristo, cuando estuvo, Jesucristo le anunció muchas veces que había un infierno. Y que todo aquel que le confesara como salvador de su vida, él lo confesaría delante de la presencia del Padre. Amén. Pero lamentablemente muchos no creen que Jesucristo haya venido del cielo, que Jesucristo haya sido el Hijo de Dios, que Jesucristo haya sido el mismo Dios. Muchos no lo creen. Muchos lo rechazan a Jesucristo. En esos tiempos lo rechazaron. Y a través que lo rechazaron a Jesucristo, lo crucificaron. Amén, amén. Y todavía lo siguen rechazando. Pero ¿sabe por qué yo lo creo? Porque en un día más que yo estaba mal, que intenté hacer muchas cosas en mi vida, estaba aburrido, no había qué hacer, no estaba orando, no estaba buscando de Dios, estaba alejado de los caminos de Dios. Y yo pensaba que estaba solo, que no tenía solución mi vida. Pero sabe que llegó el bendito día en que el enemigo pensó que yo estaba derrotado, pensó que mi alma se iba a ir al infierno. Pero Dios había dicho otra cosa.
Gloria a Dios. Dios dijo otra cosa en ese momento cuando el enemigo pensó que a mí ya me tenía para llevarme. Vino el poder de Dios. Y entró en mi vida. Amén. Gloria a Dios. Y yo pude sentir, mi hermano, yo pude sentir cuando vino ese poder maravilloso y me abrazó. Gloria a Dios. Y realmente de ahí en adelante pude recibir a Cristo en mi vida como mi único Salvador. Lo predico, mi hermano, porque lo conozco dentro de mi ser. Lo predico, mi hermano, ¿sabe por qué? Porque el Espíritu Santo ha tocado mi vida. Gloria a Dios. Yo no predico en este lugar por querer ser famoso. Yo no predico, mi hermano, por querer cortar el tiempo. Yo no predico porque quiero salir en la pantalla. No, ¿sabe por qué yo predico? Porque Cristo entró en mi vida. Amén, amén. Y a través de ello me ha dado muchas bendiciones. He podido sentir su presencia dentro de mi vida. Y cuando siento su presencia, ¿sabe qué es lo más hermoso que el hombre, la mujer puede sentir? Amén, amén. Pero también he tenido flaqueza en la oración. También he flaqueado, mi hermano, en la oración. También me he quedado dormido orando. Pero de ahí donde viene a mi mente, digo, no, Señor, yo no puedo permitir, Señor, que me venza. Y sabe que muchas veces he tenido unas oraciones preciosas. Me he derramado delante de la presencia de Dios. Por eso le dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, amén, santificado sea tu nombre, amén, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Así es, Señor. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy y perdónanos nuestros pecados, amén, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Esa es una parte, mire, una parte muy importante. Amén. Si nosotros vamos a orar delante de la presencia de Dios y queremos que nuestra oración pueda llegar delante de la presencia de Dios, ¿sabe lo que tenemos que hacer primero que nada? Es perdonar. Amén. Amén. Es perdonar. Amén. Si nosotros lo perdonamos, ¿sabe que esa oración no va a entrar a un lugar santísimo como es la presencia de Dios? Delante de la presencia de Dios, todo lo que entra, ¿sabe qué? Tiene que ir como un perfume agradable. Señor, amén. Para que pueda entrar, ¿sabe qué? Yo no puedo estar odiando a mi vecino y decirle, Señor, por favor, cumple mi petición, Señor, por favor. A mi vecino no lo puedo ni verlo, pero Señor, cumple mi oración, por favor, cumple lo que te estoy pidiendo. ¿Sabe qué? El Señor no puede oír esa oración. Porque no puede entrar una palabra inmunda delante la presencia de Dios. Por eso aquí nos recalca y dice, y perdónanos a nosotros, también como nosotros perdonamos a los que nos deben, a los que nos ofenden. Sí, sí. Día a día, mi hermano, para poder perfeccionar nuestra vida espiritual, tenemos que empezar, mi hermano, a lo mejor hacer cosas que no nos van a gustarlo, como perdonar al vecino, como hacer tantas cosas, mi hermano, que Dios quiere que nosotros hagamos y que a la cara de hacerlo, hasta que venga y se llene del Espíritu Santo. Hoy en día pasa lo mismo, mi hermano. Nosotros hemos recibido a Cristo en nuestra vida y solamente el Espíritu Santo sabe que nos quiere perfeccionar y que nosotros le conozcamos para poder asegurar lo más hermoso que es la salvación del alma. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene añadido. Así es, Señor. Todo lo demás viene añadido. ¿Sabe qué? Nosotros si empezamos a buscar como Dios quiere en la oración, en la intimidad preciosa, el Espíritu Santo va a empezar a entrar en su corazón. Va a empezar a poner amor. Amén. A lo mejor usted tiene una enfermedad. El Espíritu Santo va a empezar a sacar esa enfermedad y va a empezar a entrar una sanidad y va a empezar a entrar el Espíritu Santo dentro de su vida. Bendito Dios. A lo mejor usted tiene tristeza. El Espíritu Santo va a empezar a sacar esa tristeza. Va a empezar a entrar una felicidad. A lo mejor usted ni sabe por qué va a estar tan contento. Pero va a entrar una felicidad. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Sabe que Dios solamente quiere que nosotros podamos realmente estar felices, contentos, viviendo en esta tierra? Amén, Señor. Pero muchas veces
nosotros, hermanos, sabemos que hacemos, nos dedicamos solamente al trabajo, a los quehaceres del día a día, pero dejamos el Espíritu Santo de lado. Dejamos el Espíritu Santo de lado. Sabe que tenemos 24 horas, tenemos a lo mejor 8 horas para dormir, tenemos 16 horas para poder estar haciendo nuestras cosas. Pero de esas 16 horas, ¿sabe qué? Ni siquiera muchas veces le regalamos una hora en el día al Señor. Sí, Señor, ayúdame. Y queremos recibir bendición. Amén. Y queremos que Dios nos bendiga. Y decimos conocer a Dios. Y decimos yo conozco la presencia del Espíritu Santo. Pero ni siquiera una hora le regalamos al Señor diario. Así es. De poder decirle, ¿sabe qué, esposa? Me voy a ir a encerrar en el cuarto porque voy a ir a conversar con el Espíritu Santo. Voy a ir a orar. Voy a darle gracias porque ha guardado. A mi esposa, a mis hijos lo ha guardado. Voy a darle gracias una hora. Pero ni siquiera eso hacemos muchas veces. Por eso muchas veces, hermanos, nuestras peticiones no son respondidas. Muchas veces decimos, Señor, ¿por qué no me ha respondido la petición? Si en la mañana estaba pelando al vecino. Señor, ¿por qué no me ha respondido la petición? Si en delante me puse a discutir con el otro caballero. Señor, ¿por qué no me ha respondido la petición? Si fui al almacén y saqué una manzana escondido. Señor, ¿por qué no me ha respondido mi petición? Si estoy mirando a una mujer que no es mi mujer. Bendito Dios. ¿Cómo vamos a querer una bendición en nuestra vida? Ayúdanos. Si no estamos honrando la deidad del Espíritu Santo. Amén. Como Dios quiere que le honremos. Así es. ¿Cómo vamos a recibir esa llenura del Espíritu dentro de nuestro ser si realmente no estamos agradando al Espíritu Santo? Así es, Señor. Amén. ¿Sabe que el Espíritu Santo es un ser divino? Amén. Es un ser poderoso. Amén. Y es omnipresente, está en todo lugar. Sí, Señor, amén. ¿Sabe que donde usted anda? Porque usted ya recibió a Cristo en su vida. Donde usted anda, el Espíritu Santo anda al lado suyo. Amén. Donde usted va, el Espíritu Santo siempre lo va a guardar. Amén. Pero más allá no puede llegar el Espíritu Santo porque mi corazón lo tengo ocupado con otras cosas. Amén. Ayúdanos, Señor. Puedo decir todos los días, gloria a Dios. Pero si alguien me mira feo, yo también lo miro feo y le echo la niña. Entonces el Espíritu Santo no puede estar dentro de aquí. Anda aquí al lado mío, me anda protegiendo. ¿Sabe por qué anda ahí? Porque él sabe que va a llegar el momento que yo voy a decir, Señor, por favor, saca todo esto malo y entra dentro de mi vida. Amén, así es, Señor. Y va a entrar el Espíritu Santo dentro de su vida. Bendito Dios. Por eso los discípulos le decían, enséñanos a orar. ¿Quién de vosotros tiene un amigo? Había los que le dice, amigo, préstame panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesita. Amén. Y yo digo pedir y se os dará. Amén. Buscar y hallaréis. Llamar y se nos abrirá. Amén. Lo que Dios quiere que nosotros seamos. Lo que Dios quiere de nuestras vidas. Amén. Que nosotros podamos ser dadivosos. Cuando alguien viene y nos pide un pan, no le podemos dar una piedra. No, mi Dios. Cuando alguien viene a las 2, 3 de la mañana, vecino, necesito que casi usted me puede llevar al médico, tiene el auto. No, vecino, tengo el auto malo, no puedo llevarlo. Y negamos lo que podemos hacer. Así es, Señor, amén, ayúdanos. Señor. Vecino, ¿sabe que tengo mi señora, mi hijo enfermo? Parece que le dio el virus. ¿Usted me podría llevarme? No, yo no puedo salir, no es que me puedo contagiar. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener una oración de comunión si no estamos haciendo lo que Jesucristo hizo? ¿Cómo vamos a tener una intimidad con el Espíritu Santo si realmente estamos negando lo que dice la Biblia? Dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Amén. Dios está dispuesto en todo momento a que nosotros le busquemos para él entrar en nuestras vidas.
Por eso, hermano, yo le invito que día a día en su hogar, aunque no sepa orar bien, pero haga como que tiene una conversación con otra persona. Dígale, Señor, yo no sé orar. Señor, tú conoces que realmente yo no sé implorar una oración, pero usted conoce mi corazón. Amén. Señor, conoce mi vida. Señor, yo quiero amarle, yo quiero conocerle, yo Amén. Quiero que usted entre sí, dentro de mí. Gloria por favor, Señor, déme una señal, Señor, que realmente usted me está escuchando. ¿Saben lo que va a empezar a sentir? Una corriente dentro de su vida. Va a empezar a sentir una corriente. ¿Cuántos vienen enfermos? ¿Cuántos vienen necesitados de una respuesta de parte del Señor? ¿Cuántos necesitan que Dios le responda a la Amén. Y todavía esperamos. ¿Sabe que muchas veces, como le decían delante, porque Dios no responde? Porque Dios quiere que nosotros abramos más nuestro Amén. Corazón. Amén, Señor. Para que primero que nada, antes de recibir una respuesta, podamos conocer al Espíritu Santo dentro de nuestra vida. Por eso dice la palabra, que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, Jesucristo lo hará. Amén. Por eso dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo viene a nuestra vida. ¿Sabe que Dios conoce hasta la última necesidad de su vida? Dios conoce todo lo que usted está pasando. Dios conoce todo lo que nosotros estamos viviendo. Y Dios solamente, Él quiere a nosotros, ¿sabe qué? A nosotros quiere respondernos. A nosotros quiere ayudarnos. Pero Él quiere que nosotros abramos más nuestro corazón. Quiere que nosotros conozcamos primeramente al reino de Dios, que conozcamos su presencia, que conozcamos su deidad, y todo lo demás va a venir añadido a nuestra vida. Por eso le decía a Jesús, los discípulos, enséñanos a orar. Y Jesucristo le dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Mire qué hermosa palabra para poder empezar una oración. ¿A quién nosotros tenemos que referirnos para poder ir a una oración con el Espíritu Santo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, Señor. Hágase tu voluntad. Mire, cada vez que usted va orando, usted tiene que ir analizando lo que está diciendo. Padre nuestro, es porque es mi Padre. Que estás en los cielos, porque toda la inmensidad es de Él. Santificado sea tu nombre. Padre Santo, Santísimo, Amén. Yo no soy digno de elevar una oración delante de tu presencia, porque soy pecador. Gloria a Dios. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y muchas veces queremos hacer la voluntad de nosotros y no queremos que Dios haga su voluntad. Amén. Muchas veces lo quejamos, pero muchas veces Dios tiene esos propósitos. Amén. Para nuestra vida, porque Él sabe cuáles son nuestras flaquezas, nuestras debilidades, nuestras virtudes y nuestras fuerzas. Entonces, todo lo que pasamos, Dios sabe que nosotros lo vamos a poder pasar. Todo lo que nosotros vivimos, Dios sabe que nosotros podemos pasarlo. ¿Pero cómo? Confiando en nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros confiamos en Él, todo lo que está pasando en nuestra vida, Dios obrará. Amén. Hermano David, todo lo que estamos pasando, Dios obrará. No hay que perder la fe. Señor, si estoy con esto, Señor, su voluntad sea, pero que mi corazón, Señor, te siga amando. Que mi corazón te siga adorando. Que mi corazón, Señor, no deje de adorarte. Bendito Dios. Así como lo dijo Jacob, como lo dijo Pablo. Solo dejaron la disponibilidad en las manos de Dios y ellos siguieron bendiciendo el nombre del Señor. Nosotros, eso es lo que Dios quiere, un corazón con Cristo y humillado, pero que le adore con todo el corazón a nuestro Señor. Y la bendición, mi hermano, llegará a su vida el momento que Dios lo disponga. Así es, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Bendito Vamos Dios. A dejar la palabra hasta aquí. Amén. Gracias, Señor. No se canse de orar. Amén.
que la fe que usted tiene dentro de su corazón pueda aferrarse a la mano de Cristo. Amén. En lo bueno, en lo malo, en lo alto, en lo profundo. Sí, Señor. Yo sé que con todo Cristo me recibirá. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor te bendiga. Lo invito a ponerse de pie. Amén. Y que demos tres glorias al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Vamos a cantarle una alabanza al Señor. Amén. Hermano Emanuel, ¿tiene guitarra? Dios bendiga a nuestros hermanos que han llegado este día de hoy. Amén. ¿Qué alabanza tiene mi hermano Emanuel? Vamos a cantar una alabanza de adoración para bendecir el nombre del Señor. Bendito Dios. ¿Las oye? ¿Cómo la alabanza con ustedes? Amén. ¿Cuál tiene? Gracias, Señor. Cuando lloraste,
en paz en medio de la tormenta. Bendito Dios. Algo está cayendo aquí. Algo.
sumar de gloria a Dios. El que cantábamos, hermano, dice: yo quiero ser, Señor amado, un vaso nuevo, como en las manos del alfarero. Mire, Dios nos compara a nosotros como un vaso de barro. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, si nos caemos y nos quebramos, viene nuevamente y nos forma nuevamente. Si fuéramos un vaso de oro, un vaso de fierro, quedaríamos abollado, pero no volveríamos a ser nuevamente transformados como el vaso en las manos del alfarero. Que Dios les bendiga, mi hermano. Mire, mi hermanito ha sido ungido, se ha pedido una petición por él hacia Dios. Pero si alguien más desea pasar aquí adelante para que podamos orar por ustedes en petición de enfermedad, de sanidad, de restauración, pueden pasar, doblar su rodilla aquí adelante. Mi hermanita quiere ungir al niño. Mi hermana allá también, pastora, por favor, Dios le bendiga. Puede orar por los enfermos. Amén. Hermana Lorena Portera. Hermana Lorena Vallejo. Dios le bendiga también para que pase a trabajar. Hermano David, quédese un ratito ahí. Para que puedan también llevarse una bendición nuestra hermanita nueva. Siéntale, hermano David. Nosotros vamos a clamar todo para que Dios pueda obrar en cada petición, para que oren por los enfermos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Padre, su hija ha doblado su rodilla, creyendo, confiando en su palabra, en su promesa, Señor mío. Padre Santo, que hemos hablado, que tenemos que tener fe, Padre mío, de lo que realmente me ha encomendado a usted, Señor. Bendiga, Dios mío, que ponga la bendición del corazón que surja en su presencia. Padre, le ruego por todos. Padre, bendiga la bendición del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
les siga bendiciendo. Amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Tomen asiento, mi hermano. Dios bendiga a todos mis hermanos que están allí a través del Facebook también compartiendo en este día de hoy este servicio hermoso que hay. Hay una presencia en medio nuestro preciosa, mi hermano. Es una presencia maravillosa que no se ve, pero se siente como Dios administra dentro de nuestras vidas. Por eso nosotros tenemos que abrir nuestro corazón a Dios para que Él pueda morar dentro de nuestro ser. Ahí para poder mandar saludos, usted lo mande, los saludos ahí. Dios les bendiga a mi hermano que están conectados, que también de distintas partes, mi hermano, lo están viendo, de Calama, de Antofagasta, de Raper, de Rancagua, de Punta Arena, de La Serena. Amén. Amén. Bendito sea su nombre, Señor Jesús. Nuestro hermano Fernando López, nuestro hermano Adolfo dice, el Señor dijo, aprende de mí que soy manso y humilde, sencillo de corazón. Ay, Rey, paz para vuestras almas. Amén. Nuestra hermana Macarena de Calama dice, qué hermosa palabra, enséñame mi Señor. ¿Quién mejor maestro que usted, mi padre? Dios bendiga al pastor Elías y a su hermosa familia. Saludos de mis papitos y míos. Amén. Que Dios bendiga a mi familia de Calama, que el Señor les bendiga grandemente. Nuestra hermana Luisa Reyes dice que el Señor, qué hermoso sentir la fidelidad del amor de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo no adorarle, Señor? Amén. Nuestro hermano Pablo, Dios les bendiga a cada familia esta noche. Amén. Nuestro hermano Luis, Cristina, Pablo, confirmando la palabra. Nuestra hermana Verónica está conectada, que el Señor le bendiga. Nuestra hermana Verónica dice, amén, gloria a Dios, qué hermosa palabra, gracias mi Señor Jesucristo. Varios hermanos gozándose en la presencia del Señor. Bendito Dios. Bendito sea su nombre, Señor amado. Bendito eres tú, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor. Amén. Toma mi vida. En tus manos estoy, Señor, para que me hagas de nuevo, dice nuestra hermana Gutiérrez, Andrea Gutiérrez, gozándose con la alabanza. Amén. Hermano Elías, yo pido oración por mi nuera que está delicada de salud. Muchas bendiciones a mis pastores, dice Grisaida del Rosario Castro. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Vamos a estar orando por su nuera. Amén. Varios hermanos ahí alabando y bendiciendo al Señor. Amén. Amén. Eso. Que el Señor bendiga a mis hermanos del Facebook, bendito que este día Dios. De hoy también están conectados. Gracias, que hemos Señor. Podido compartir, bendito mi hermano, Dios. Con mis hermanos Dios. Aquí en la iglesia. Lleves esta palabra de bendición a su hogar, mi hermano. Amén. Busque esa intimidad con el Espíritu Santo. Pueda usted estar en su hogar ahí buscando. Dios quiere a nosotros llenarlo. Quiere que nosotros le conozcamos tal Amén. Como es el Espíritu Santo para nuestra vida. Que el Señor les bendiga, Dios bendiga a mi hermana Maya también, que este día de hoy ha estado con nosotros. Mis hermanos, para el viernes, pastor, transmitimos de acá nuevamente. ¡Mami! Amén. Mi hermano, para el viernes nuevamente vamos a estar compartiendo un servicio en este lugar. También tenemos que compartir con 10 hermanos para poder respetar las leyes terrenales. Dios les bendiga mañana a nuestro pastor Gustavo, nuestro pastor Marco también. Futuro pastor Marco Atudillo, que también va a estar mañana transmitiendo. A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde en el local de Cauché. Amén. Y nuestro pastor Gustavo a las 8:30, quizás de donde transmitirá, pero que Dios les bendiga grandemente. Amén. Mis hermanos, que este día de hoy ha sido de bendición para ustedes. Amén, que este día, al venir a este lugar, puedan llevar bendición a sus hogares. Amén. Con el mano y podamos gozar la presencia del Señor. Amén. A ver, vamos a dar una visión a nuestro Señor para que Dios Amén. Vaya con cada uno de ustedes a sus hogares sí, y pueda también llevar esa bendición. Amén. Padre Celestial, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús le damos la gracia, bendito Dios, por intermedio del Espíritu Santo, Señor amado, porque usted en este día de hoy ha estado con nosotros, bendito Dios, y su presencia, Señor, se ha paseado en medio nuestro. Gracias le damos, Señor, porque usted es bueno, usted es maravilloso, Señor, con nuestra vida. ¿Cómo no agradecerle, Señor, si usted, Padre mío, ha derramado, Padre mío, su sangre para poder darnos una salvación a cada uno, Señor? Bendiga a mis hermanos del Facebook, Señor amado, allí por cada
petición, oración. Espíritu Santo, por favor, Señor, vaya allí donde han pedido este día de hoy esas peticiones de sanidad, de restauración. Señor amado, usted conoce cada corazón, cada vida. Señor amado, nosotros no le conocemos, pero le pedimos, Espíritu Santo, que usted sea, por favor, yendo allí y dando sanidad en cada petición. Señor amado, vaya con mis hermanos a sus hogares. Señor, que pueda llevar la misión. Padre Celestial, usted bendígale grandemente día a día, Señor amado, y que el día de mañana, Padre Celestial, pueda ser de bendición, de sanidad, de restauración, de milagros, Señor amado, en cada vida, en cada corazón. Bendiga también la casa pastoral. Señor amado, ponga ángeles en este lugar. Sea usted derramando esa presencia, Espíritu Santo, para que así también, Señor, pueda, Padre mío, estar día a día buscando su presencia, Señor amado. Gracias le damos, Señor, por este hermoso servicio. Y bendiga a todos mis hermanos que el día de hoy han llegado a este lugar. Grandemente, Señor, que puedan llevar esta bendición a su hogar, Señor amado. Se lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Nos encontramos nuevamente el viernes y les decimos a mis hermanos de Facebook que el Señor les bendiga. Amén. Ese dolor, esa angustia, sé que va a pasar. Dios te vio en esa lucha, sé que va a pasar. Yo sé que va a pasar. Va a llover una lluvia de victoria, sé que va a llover.